Cada objeto tiene una historia, y más cuando el objeto es antiguo. Pero ese objeto no siempre está en las mejores condiciones. Aquí nos encargamos de rescatar esos valiosos recuerdos, restaurándolos y sacándolos del olvido. Restaurando Historias, todos los domingos, de 10 a 11 de la mañana, solo aquí, en Regio Vivo TV. Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más aquí frente a ustedes en esta nueva emisión de su programa Restaurando Historias. Yo soy Juan Pablo Palacios, acompañado por mis amigos Fernando Valle. Bien, si recordamos el programa pasado, tocamos un tema acerca de un camión de doble planta utilizado pues principalmente en Inglaterra, si no me equivoco. Pues yo creo que más que principalmente es originalmente. Originalmente de Inglaterra. Así es. Vimos pues algunos procedimientos que se llevaron al momento de transportarlo desde pues su origen hasta el continente americano y de Estados Unidos hasta México, que pues nos contaron prácticamente que fue todo un desastre, todo una odisea para que el camión llegara aquí. Y pues ahora, ya retomando un poquito el tema, pues vamos a hablar acerca del camión, de su historia, de por qué el nombre, para qué se utilizaba, con qué fin se creó. Y pues bueno, Fer, quisiera que nos platicaras acerca un poquito ¿De dónde proviene el nombre del Double Decker? ¿Por qué se llama así? ¿Y cuál es lo que lo diferencia de los demás camiones? El nombre de Double Decker es un término para decir que es un camión de dos pisos. Son muy comunes. La ventaja de estos camiones pues es menos espacio, mayor cantidad de gente para trasladarlos. Y se empiezan a usar a principios del siglo anterior, el siglo que acaba de terminar. Tenemos por ahí imágenes de algunos de los primeros vehículos double decker y de dónde sale la idea de tratar de trasladar más gente en un espacio más reducido. Nace en Inglaterra, como tú lo mencionas, nace en Inglaterra y ahí es en donde se desarrolla la idea. Y aparte de que es ahí, que la historia de ahí nace la esencia del camión, como lo estamos viendo ahí, esas son algunas de los primeros vehículos de doble piso. La evolución del camión termina en unos proyectos fabulosos que más adelante los vamos a ver, que están por ponerse a funcionar ahí mismo en Gran Bretaña. Yo pienso que la idea de un pues camión de doble planta pues es excelente, ¿verdad? Y más por los problemas que tenemos en muchos países, por ejemplo aquí en México, que pues los camiones están saturadísimos todo el tiempo. ¿Y por qué en un país como México no vemos este tipo de camiones? Tiene mucho que ver, uno, con la cultura y la otra con la infraestructura de las ciudades. Aquí en México siento que uno de los problemas más serios es la baja altura con la que hacen todo tipo de instalaciones, incluyendo los puentes, cableados y demás. De hecho, lo comentamos la semana pasada, el traslado de este camión aquí en Monterrey significó un gran reto porque pues, simplemente no pasaba por algunos de los puentes, de los pasos a desnivel. Creo que tiene mucho que ver. Aquí en México sí hay camiones de dos pisos, para carretera, los utilizan algunas de las líneas de transporte en carretera, uh-huh. Pero tienen un diseño diferente. En realidad vienen siendo camiones de piso y medio, sí. no tanto de dos pisos, y volvemos a la misma, precisamente por la altura que con la cual pueden circular libremente. Pensé que nos quería decir algo. Sí, bueno, sí nos quería decir algo, nos quería decir que sí. Que sí. Y bien, pues, este tipo de camiones, como podemos ver, pues son una joya prácticamente. Actualmente lo seguimos viendo, si no me equivoco, ¿verdad? En países de Europa se siguen utilizando este tipo de camiones. Sí, por supuesto. Si nos apoya cabina, ahí tenemos unos modelos que son modelos proyecto, ¿cómo se llama? ¿Cuál sería el término de un proyecto de doble piso como este? El diseño, la ingeniería
termina siendo muy semejante a los modelos de décadas anteriores, pero por supuesto que la funcionalidad pues, es completamente diferente. Vemos que trae rampa para gente con capacidades diferentes, trae aire acondicionado y pues, mucha tecnología. De hecho, esos que estamos viendo en pantalla pues, son parecidos al que restauraron, ¿o es el mismo modelo? De hecho, sí, son exactamente iguales. De hecho, sí, son iguales, es de la misma marca. Son los modelos RF. RT. RT. Sí, fíjate que aquí, Juan Pablo, hay algo bien interesante. En las placas con las que circulan allá es el número de la serie del camión. Las dos primeras letras con las que inicia las placas de circulación es el modelo del vehículo. Hay diferentes modelos. Este en cuestión, el que se arregló aquí en Monterrey, que es como los de la imagen, son modelos RT y los números posteriores son el número del modelo. Salen desde la fábrica con su placa y esa es la placa con la que van a circular, pero es el número de la serie también del camión. ¿El camión que ustedes restauraron todavía tiene su placa original? Está reconstruida. Conservamos la original, que estaba muy dañada y estaba mal restaurada. Anteriormente le habían dado un montón de retoques y le construimos una réplica igual con su número original y esa es la que conserva actualmente. Oh. Ok. Bueno, Fernando, ya que nos platicas acerca de, pues, de dónde viene, en qué años principalmente surge este camión. Y bueno, al momento en que llega aquí, ¿cuánto tiempo ustedes tardaron para restaurarlo? Es decir, desde el punto en que llega a la bodega, que nos platicaron el programa pasado, que rentaron especialmente para la restauración de este camión, ¿cuánto tiempo fue el que tardó para dejarlo pues como quedó, verdad? Sí, mira, de hecho sí llevó bastantito tiempo en lo que fue el traslado. Se llevó suficiente tiempo en todos los trámites, en la planeación de cuál iba a ser las rutas, el por dónde se iba a venir, qué tipo de equipos iba a usar para el traslado. La verdad es que en toda la planeación antes de que se llevara a cabo este plan, sí se llevó un mes, digámoslo así. Se llevó un mes y ya cuando empezó a... se llevó a cabo este plan, el traslado se llevó, como era un traslado especializado, por las rutas y todo eso, tuvo que llevar una ruta un poquito más larga, no necesariamente se fue por un camino corto, pero entonces se llevó aproximadamente para que pudiera llegar a frontera, entre pausas y para pedir permisos en cierto estado para pasar y lo que tú quieras, se llevó aproximadamente 9 días hasta que llegó a frontera. Ya cuando llegó a frontera, buscar un apoyo de una agencia aduanal, porque la agencia aduanal que teníamos, la verdad es que cuando ya vio las dimensiones y todo, sí, se echó para atrás. Sí. Se llevó un poquito de tiempo ahí también, pero... Se pudo conseguir alguien que nos apoyara por ese lado. Ya que estuvo acá en Monterrey, que también se llevó otros días, el proceso de restauración, pues sí, la verdad es que sí se llevó suficiente tiempo entre pausas y entre meses en los que, oye, ¿sabes qué? Ya llegaron, ya conseguimos piezas o ya terminamos de fabricar piezas. Piezas que pues obviamente no existen, pero teníamos que fabricarlas con los implementos que originalmente se usaban para conservarlo lo más original posible, para que no estuviera fuera de contexto alguna de las piezas. Pero yo creo que aproximadamente como un año, más o menos. Sí, un poquito más de un año. Y cabe aclarar que hubo que acudir con proveedores externos en algunas de las cosas. Aunque nosotros hacemos una buena parte de la restauración o somos los que coordinamos las restauraciones de algunos de los, sobre todo de los vehículos,
bueno, no tenemos capacidades, tenemos que apoyarnos con algunos talleres adicionales. Gente que entró en la cuestión de la carpintería, que entró en transmisión, motor, frenos, etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las principales dificultades que se presentan al momento de restaurar el camión? Yo siento que en gran parte para mí fue el descifrar muchas de las en parte la funcionalidad, descifrar la funcionalidad del camión de cómo era originalmente. O sea, ¿por qué? Menciono esto porque entrábamos a la cabina, entonces veíamos una palanca que obviamente ahí está inmóvil. ¿Para qué es? No sé. Y acá hay otra palanca más abajo y acá hay una rueda que no tienes idea de qué es. Y a ver, ¿qué conecta? A nada. ¿Por qué? Porque la conexión ya no existía. Oye, esta punta de cable, no, pues, no sé, imagínate para un monstruo de ese tamaño, descifrar, a ver, oye, cableado, ¿para qué funciona todo el montonal de palancas y ruedas y marcadores? La verdad, ese fue un gran reto. Se llevó mucho tiempo y obviamente imagínate para poder echar a jalar todo eso, rescatar la puerta del conductor, es una puerta corrediza, pero es una puerta de madera. Entonces, a refabricar parte del marco de madera y tratar la madera, no crees que es nada fácil, la verdad estuvo bastante difícil, sobre todo eso. La primera vez que sí, me acuerdo que estábamos mi papá y yo viendo el camión, la parte de adentro y todo. Me dice, mira, échale un ojo a la cabina. Y pues yo, me subí a la cabina. Ya cuando me subí fue cuando yo en lo personal, yo me bloqueé. Yo dije, no, ¿para qué es todo este mugrero? Fíjate, te puedo enumerar así ahorita, en este momento, algunas de las cosas que nos presentaron dificultades o nos presentaron reto. Y una es, pues, el radiador. Aquí está atrás de ti el radiador. ¡Híjole! El radiador es el original. Se montó y se desmontó infinidad de veces. Cabe destacar que pesa como 90 kilos ese radiador. Pesadísimo. No es broma, sí pesa como 90 kilos. Se reparaba, se instalaba y le salió una fuga por otro lado. Se reparaba y otra. Y no encontrábamos quién lo quisiera reconstruir completamente. Terminó reparándose y con una serie de reparaciones. Sí, otra cosa que yo creo que hay que mencionar, a lo mejor para los que nos están escuchando y dicen, pues, ¿qué problema puede ser arreglar un radiador? O sea, no, sí es un problema porque este radiador en especial es de fierro vaciado. Sí. O sea, las bases son de fierro vaciado. Entonces, para que puedan entendernos un poquito, que no, del por qué tanta dificultad. Y bueno, también quisiera que explicaras o le explicaras a la gente por qué es más difícil cuando es de fierro vaciado, ¿verdad? Tal vez muchas personas dicen, bueno, ¿y de qué material son los otros radiadores? Mira, generalmente casi todos son de aluminio, la mayoría. De los carros actuales o los carros de hace 10, 20 años, la mayoría son de aluminio. Hay unos que son de fierro, de lámina. Pero este que es de fierro vaciado. O sea, imagínate para un trabajo pesado, crear un radiador para trabajo pesado, pero crearlo en 1915 aproximadamente. O sea, hacer una cosa de ese tamaño para un motor tan grande y la verdad es que me imagino, no creas que yo conozco tanto, yo creo que conoce más sí, mi papá. Entonces, yo, en mi opinión, yo creo que lo hacen de esa forma para que aguante, y las reparaciones, no creas que es un échale uno de los polvitos para que ya no fugue ni nada de eso. O sea, eso no funciona en este caso. En este caso no aplica. Sí. Aparte del radiador, Juan Pablo, otro de los retos fuertes fue el sistema eléctrico. Ya el sistema eléctrico no existía. El camión tiene una característica
o el modelo del camión tiene una característica, no tienen alternador, no tienen generador de corriente. Hay que cargar las baterías en donde se guarda, en donde está estacionado, y el siguiente día funciona con toda la carga del día. Así es. Entonces no trae carga hacia las baterías. Y fue el reto aquí es hacer una instalación automotriz y también una instalación casera, doméstica, porque toda la iluminación de las cabinas, de las partes de los pasajeros, en los pasillos, en las partes altas, todo eso tenía que tener y todo eso tiene que controlar desde adentro de la cabina del conductor. El conductor, exacto. Stops, direccionales, en fin, todo lo que... Y andar buscando recovecos o por dónde cablear, por dónde meter entre la carrocería y donde no se vea y que estén seguras las piezas, también fue uno de los dolorcitos de cabeza que nos dio esto. Oye, Fernando, y después de todo el procedimiento, aproximadamente, así pues, a cálculo tuyo, ¿verdad? ¿Cuánto costaría este camión actualmente ya con todo el proceso de restauración? Híjole. Como un montón de dinero. un montón, mucho. No sé. Muchos montones. No sé. Y no lo sé porque las piezas, muchas de lo que se le hizo al camión lo costeó directamente el propietario, y de lo cual no me enteré y no me quise enterar. No, nosotros no le requerimos piezas, requerimos materiales que nos proporcionaron. Entonces, realmente no tengo idea. Pero sí, por supuesto que... En Estados Unidos o en donde es un poquito más común que existan restaurados y todo eso, yo me quiero imaginar que sí son más caros. Digo, aquí se les da un valor diferente a las cosas, pero yo siento que existe esta cultura que es un poquito más común, tiene que ser muy costoso, la verdad. Digo, la restauración y el trabajo fue muchísimo. Todo un procedimiento. Sí. Y bueno, otra pregunta que sería, pues, ¿Cómo te explico la pregunta? Se me fue. Por el principio puedes empezar. Se me fue la pregunta. Sí, decía, ¿cómo se basaron para la recreación? Es decir, o sea, porque al momento de yo verlo, pues veo que tiene la publicidad, tiene ciertos anuncios en la parte de afuera. ¿En qué se basaron? ¿En otro camión? ¿O sí. ¿Cómo se basaron para, pues, por lo pronto la parte de afuera, porque la parte de adentro pues sería otra historia, ¿verdad? Pero sí. Mira, al menos la parte hay literatura, por ahí nos hicieron llegar, una vez más por parte del propietario, un manual o un libro, más que manual, es un libro acerca de la historia de estos camiones y sus características. Y como te comentaba al principio, todos están cortados en cuestión de diseño con el mismo patrón. Entonces, los gráficos laterales, los de atrás, todos son semejantes. Los rige una ley en Gran Bretaña. Y algo también bien interesante que no se puso a funcionar de nuevo es que los letreros que van en las ventanas iluminadas en la parte alta, como la que estamos viendo en la pantalla, en la parte de atrás, en las laterales, giraban manualmente desde el conductor y iban corriendo los letreros. Ahí es lo que yo explicaba, del que veía un montón de palancas que no sabía que para no qué eran. Para nada. Qué eran. Bueno, ahí está la explicación. Pero esas son unas nada más. Y eran letras pegadas, letras cortadas en tela, pegadas en otra tela. Como si fuera un telón, una escenografía. Eso con el fin de ubicar hacia dónde se dirigía, sí, me imagino. Cuando estábamos aquí en el río Santa Catarina, este va para allá y el otro viene para acá. Y ahí le cambiaban el texto, ¿verdad? Pues excelente y bien interesante, pues saber que, pues bien rudimentaria la forma en que operaba, ¿verdad? Pero era moderna en su momento. Era moderna en su momento. Y pues, así es. Pues bueno, nos vamos a un corte.
No sin antes recordarles que después del corte tendremos más acerca del procedimiento de restauración de este camión. Y pues bueno, regresamos en un momento. No se despeguen, esto es Restaurando Historias. Sánchez los espera aquí en su programa Humanidad Extraterrestre, donde tocaremos temas de extraterrestres, contactados, invitados especiales, civilizaciones antiguas, mensajes, videos. Los esperamos los viernes de 4 a 5 por regiovivo.com. ¿Crees que porque escuchas noticieros o lees los periódicos estás informado? Es completamente al revés. Lo que ahí te dicen es una realidad falsa y distorsionada. Para que conozcas la verdad, sintoniza La Carta Robada. Todos los días a las 12 de mediodía en elregio.com. Te invitamos para que veas el programa desde la Plaza del Músico para el Mundo. Porque tendremos grupos, buen humor, entrevistas, videos y mucho más. Todos los lunes de 8 a 10 de la noche, aquí en Regio Vivo. No te lo pierdas. Hola, ¿qué tal, amigos? Los invito a ver su programa Mujeres Emprendedoras de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por elregio.com, donde encontrarás temas de interés para ti, para tu familia, de salud, de terapias alternativas, belleza, economía, negocios, todo lo que necesitas para tener una vida formidable. Te esperamos de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por elregio.com. Adriana Armaguer te invita. Hoy Cruz Roja tiene una emergencia. ¿Sabes cuánto cuesta salvar tu vida? Necesitamos de tu aportación para estar ahí cuando nos necesites. Busca tu pulsera edición especial y ayúdanos a ayudarte. Soy Nahuel Guzmán y somos Tigres Salvando Vidas. ¿Qué tal, amigos perreros? Los invitamos a este, el único programa capaz de reunir a la familia todos los sábados a las 5 de la tarde. Perros al aire. Aprende de razas caninas, cuidados, comportamientos, actividades y mucho más acerca del mundo de los perros. Recuérdalo, sábados a las 5 de la tarde aquí por regiovivo.com. Te esperamos todos los domingos a partir de las 6 de la tarde a mi programa de Piña y Mambo por regiovivo.com. Es que somos las locas del gran espacio de gente pequeña. Cintia y Rosy, donde habrá sorpresas, alegrías, regaños, historias interesantes, desamores, agarrada de greñas, de todo. Venos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por regiovivo.com. ¡Yay! Paco, estamos grabando. Ah, perdón. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Paco Sol y los quiero invitar todos los martes de 3 a 4 a mi programa Hashtag Osmerrío, donde vamos a tener a mis compañeros comediantes, vamos a conocer su trayectoria, sus chistes, parodias, canciones, va a haber un poco de todo. Y por supuesto, no puede faltar la belleza femenina en el estudio como siempre. Ya sabes, martes de 3 a 4 aquí a través de regiovivo.com con tu amigo Paco Sol. Hola, soy Mary Sue, psicóloga clínica de profesión, y te invito a que me acompañes los viernes a las 10 de la mañana
aquí en regiovivo.com en el programa Mandala Azul. La psicología no solamente trata las enfermedades mentales, se enfoca también en la percepción, pensamiento, inteligencia, actitudes, emociones. Y como todos tenemos aflicciones, te invito a que me acompañes los viernes a las 10 de la mañana en Mandala Azul, aquí por regiovivo.com. Hola, buenas tardes, amiguitos. Hola, buenas tardes. ¿Los invito a ver mi programa de niños? ¡Por siempre! Donde hay de todo, hay mucha diversión. Hay niños, hay jóvenes, hay una niña fresa. Hay invitados que vienen de otros países, pero sobre todo hay payasos. ¡Hey! Y lo más maravilloso, hay galanes. Bueno, creo que los galanes llegan más tarde. Regio Vivo, el espacio donde tú eres el protagonista. No se pierdan, niños. ¡Por siempre! Esto es la nueva forma de dar la noticia. Mi nombre es José Emilio Sánchez y esto es el Notiregio Vespertino, donde puedes encontrar noticias locales, nacionales e internacionales. Recuerda, el noticiero en punto de las 2 de la tarde, transmitiendo de lunes a viernes. Recuerda, nos encuentras en www.elregio.com. Cada objeto tiene una historia, y más cuando el objeto es antiguo. Pero ese objeto no siempre está en las mejores condiciones. Aquí nos encargamos de rescatar esos valiosos recuerdos, restaurándolos y sacándolos del olvido. Restaurando historias, todos los domingos, de 10 a 11 de la mañana, solo aquí, en Regio Vivo TV. Ya estamos de regreso aquí en su programa Restaurando Historias. Y pues retomando el tema acerca de la restauración del camión Double Decker, vamos a pasar más adentro sobre tema de restauración. Y bueno, quisiera que nos hablaran acerca de los procedimientos que se llevaron a cabo, las piezas que restauraron, las dificultades que implicó restaurar estas piezas, la pintura, como nos habían mencionado hace un momento, pues había palancas que dice Fer que no sabía ni de dónde, ni para dónde iban ni qué hacían. Entonces, pues el procedimiento, ¿verdad?, de cómo hicieron que esas palancas lograran hacer el trabajo que ni siquiera sabían que hacía, ¿verdad? Sí, bueno, mira, aquí te tengo que hacer mención que algunas cosas nos brincamos las trancas y no respetamos la originalidad. Porque una de las grandes cosas que tienen estos vehículos es que una buena parte de sus piezas eran de latón, de bronce, y a nosotros en lo particular ahí en el taller nos gusta resaltar ese tipo de cosas. Originalmente las piezas iban pintadas, nosotros lo que hicimos fue pulirlas, sacarlas adelante. Todas las piezas de bronce, tanto adentro de la cabina como las de latón afuera, todas procuramos rescatar la belleza del metal, cómo brilla, y pulirlos, limpiarlos y posteriormente hacerles una aplicación para que no se vuelvan a opacar. Esas piezas originalmente estaban pintadas y se perdían en el diseño. Sí, ahí estamos viendo en pantalla, ese es el espejo retrovisor. Cuando nosotros lo recibimos, el camión estaba todo pintado de rojo. Todo eso es lo que decía mi papá ahorita, que nosotros buscamos resaltar todos esos detalles, pero cada una de esas piezas, imagínate el tamaño de lo que pesaba cada una. O sea, yo creo que si las hubiéramos agarrado y las hubiéramos echado al kilo, te encargo la se hacen ricos ahí en el kilo. Pero ahí estamos viendo ya todas las piezas. Fíjate, ahí en la foto anterior vimos las calaveras y cada,
te das cuenta que cada detalle tiene su porqué. Una tiene un pequeño capuchón arriba de donde va la mica y la otra no. Y esto es porque en la cabina, la que no tiene la visera es la que queda bajo el área de donde está el segundo piso y no le pega el agua. Y la otra es la que queda expuesta. Entonces, te puedes ir fijando y cada detalle tiene su porqué. Si las ves, son exactamente iguales con esa pequeña diferencia. El problema es que hay que encontrar el para qué de ese porqué, ¿verdad? Y, ¿no? y es bien interesante deducir qué es el uso o por qué el diseño de cierta parte. La otra cosa es que, ya le habían sustituido las micas con anterioridad y le habían puesto simples círculos de plástico transparente, y nosotros pues, nos abocamos a buscar que las micas fueran exactamente a la medida. Se modificaron, no te puedo decir que las fabricamos, pero se consiguieron algunas, se modificaron para que dieran exactamente la medida, tanto esas como las direccionales que estamos viendo ahí en pantalla. Es decir, las hicimos nosotros. Sí, que tienen doble cara, una cara transparente y una ámbar. ¿Por qué motivo tienen doble cara? Para la parte de atrás funcionaban como iluminación, y para la parte de adelante, pues para señalizar las vueltas. Okay. ¿Qué otro procedimiento, alguna otra pieza que les haya dado problemas o que traiga cierta dificultad, como hace un momento que nos comentabas acerca de las placas, que sí, pues, era muy difícil restaurarlas? Ahí tenemos la imagen de la placa en la condición en la que estaba. Bueno, esa es la condición en la que quedó. Reprodujimos... La que se reprodujo en el negocio. Sí, reprodujimos, esa es la original, la verdad, muy dañada, muy abollada, y ya había recibido varias manos de pintura con pincel, y como que el que la pintó no era muy buen artista, estaba media fea. Ese es el resultado de la que hicimos nosotros. ¿Esa la hicieron ustedes? Así es, completamente. Pues mira, bastante interesante. Hace un momento me comentabas acerca de una calcomanía que estaba en la parte, si era de la cabina, no, si mal no recuerdo. No, comentábamos del símbolo del fabricante que va sobre el radiador y que no teníamos el antecedente, que es ese que estamos viendo en este momento. Batallamos un poco porque no localizábamos, y la verdad es que dentro de nuestro presupuesto no estaba ir a Londres a buscar el diseño. Así estaba el radiador cuando llegó. Y bueno, lo encontramos, nos apoyamos con nuestros diseñadores que nos hacen favor de apoyarnos con ese tipo de cosas, y lo pudimos reproducir tal y como es, y pues ahí está instalado. Y Fer, con las palancas que decías que no sabías ni para dónde ni por dónde, ¿qué fue de ellas? ¿Para qué funcionaban? ¿Cómo diste con el funcionamiento y cómo las repararon? Pues primero las empecé a patear. Primero las empecé a patear porque no se movían. Entonces, buscando la forma, digo, más en conjunto los dos a buscar. Oye, ¿sabes qué? Mira, aquí está el cablecito este de acá. O le mueves y, mira, no se mueve nada, parece que está conectado. ¿Qué hora? Déjame muevo esta parte de dentro, déjame meto la mano, quién sabe dónde. Le muevo, ¿sabes qué? Ya se movió acá. Ah, mira, conectan esta parte de aquí. Ah, bueno, entonces, oye, que lo de la puerta. Oye, moviste acá, mira, es lo del freno de mano. Oye, mira, moviste acá, es lo de una ventila o no sé qué era, ¿no? Pues así casi todo fue de esa forma. Pero sí, en parte, sí, yo creo que si me hubieran dejado en mi suelo, a lo mejor hubiera pateado todo. No estuviera el camión con nosotros. Fíjate que una de las cosas que le afectó al camión fue el no tener la puerta lateral. Más bien, bueno, sí la tenía, pero estaba muy dañada. Y la otra es que rompieron completamente el parabrisas. Y el camión estuvo expuesto mucho tiempo a la intemperie. Esa era la condición en la que estaba. Sí.
y por consecuencia dañó pues la tapicería, ya te has de imaginar, se dañó completamente. Imagínate, casi 100 años así. Le estuvo cayendo lluvia y rayos del sol directamente sobre el tablero y por supuesto todo lo que estaba sobre el tablero se acabó. Todo se acabó. Esos son los letreros que te comentaba anteriormente. Tiene su socket o su base para luz atrás y ahí todavía los tiene. El propietario los guardó, los quería enmarcar y buena decisión, yo también hubiera hecho lo mismo. Te comentaba de cómo se estuvo dañando el tablero y tenemos ahí el velocímetro. Lamentablemente el velocímetro quedaba exactamente en la caída de la lluvia. Se dañó la carátula, se dañó el mecanismo, se consumió completamente. Y también, en base a los pequeños pedazos que ves ahí de pintura y de números, ahí hubo que deducir las medidas de los diámetros, qué letras tenían y demás. Así es como estaba instalado para volverlo a reconstruir. Fue también una de las piezas muy significativas. Y terminamos con una muy buen resultado, que es ese, ¿verdad? ¿Es la original o lo volvieron a...? Es el original. ¿Es el original? Se reconstruyó completamente. Y por ahí metimos un golecito. La parte de abajo, VR, ese no es de ahí, es Valle Restauraciones. Valle Restauraciones. Dejaron ahí su marca. Sí, ahí les dejamos un recuerdito. Oye, ¿y el proceso para pintar el camión? O sea, pues... Digo, pintar un carro pues es una cosa, ¿verdad? Pero pintar un monstruo de ese tamaño, ¿cómo ¿cuántas personas secciones, trabajaron en eso? ¿En sección? ¿Una sola persona? Lo primero que tuvo que hacer es sustituir todas las láminas, porque el camión, digo, no sé si lo habíamos comentado antes, este camión es de láminas de aluminio. Así es. Es de láminas de aluminio con madera. Entonces, tiene un marco entre marcos de madera y de acero. Algunos nosotros los reforzamos, pero se empezó primero a sustituir las láminas de aluminio que ya no tienen remedio, que estaban golpeadas y que no vale la pena enderezarlas o darles algún acabado. No tenía caso, la verdad es que se siguen vendiendo las láminas. Lo que hizo fue cambiar las láminas que se necesitaban y buscar la forma de alinear cada una, de que quedara perfectamente alineado cada una y las vistas y todo eso, y a pintar primero secciones, una sección, una mano, otra sección y la tercera, y luego se regresaba otra vez a la primera para la segunda mano, la segunda mano por un lado y luego la parte de atrás. Sí, sí estuvo bastante complicado también. Todo el trabajo fue complicado en este caso. Sí, sí. ¿Cómo no? En el caso de las polveras que eran de lámina, pues igual les habían cubierto algunas grandes corrosiones que tenían unos agujeros. La forma más fácil fue anteriormente ponerles un pedazo de lámina con cuatro tornillos para cubrir los agujeros. Todo eso se reconstruyó, se relaminó, se hicieron los cortes necesarios y se sacó adelante. De hecho, en las polveras, no sé si tendremos fotos de las polveras a como estaban antes, no estoy seguro, pero bueno, hay unas fotos en donde podemos ver la polvera así ya pintadita, o sea, por ejemplo, como está aquí atrás, que se ve pintadita así muy, muy, muy bien y muy derechita. Bueno, todo eso nosotros buscamos la forma de relaminar esa polvera para rescatarla y trabajar una parte con fibra de vidrio también para una parte de fibra de vidrio para poder rescatarla bien. Digo, ahí por ejemplo ya estaban trabajadas, pero si las hubiéramos dejado como estaban originalmente, la verdad, con los parches de la lámina así por encima nada más con tornillos, se veía hasta bastante feo. Ahí lo dejamos original como debe de ser. Oye, en cuanto a lo de ahorita que pasaron esa imagen, ¿les dio problemas pues el motor por el lado automotriz?
No, mira, ahí no tuvieron que meter mano. No, el camión se dejó de utilizar por fallas mecánicas anteriormente. Nosotros no hicimos la cuestión mecánica, supervisamos, recontratamos y demás, nosotros no lo hicimos, pero como una cuestión milagrosa y con todos los años que estuvo el motor parado, la persona que vino, el laboratorio diésel que vino a checarlo, comentó que el motor estaba en condiciones de funcionar. Por supuesto que hubo que hacerle arreglo a la bomba del diésel, ductos, tuberías para el combustible, inyectores y demás, pero el vehículo funcionó con el motor como estaba, no hubo necesidad de destaparlo, como una cuestión milagrosa. Estás hablando, sí, de que estuvo 50 años sin funcionar. Entonces el motor no tuvo que sacarse del camión, no, para nada. No. Fue pues prácticamente... Sí, una reparación en la transmisión. La transmisión la repararon. Era hidráulica, hidráulicos los cambios, sí, mal no recuerdo. Así es, y sí, un especialista en transmisiones que también batalló un poco porque son unas transmisiones que aquí no existen, poco comunes, sí, sí, pero lo echaron a funcionar. Lo demás pues fueron frenos, que bueno, realmente no hay mayor complicación, hay buenos talleres especializados en frenos y a funcionar el camión. Prácticamente ustedes se encargaron más que nada de lo visual, de la imagen, la cuestión estética, es correcto, del camión. Así es. Al momento de tú probarlo, ¿funcionó la primera? O sea, ¿o trataron y se apagó, batalló? ¿Desde la primera vez funcionó? Sí, no, ya nos habían avisado que ya estaba funcionando. Lo que hicimos fue pues la novedad de manejarlo. No nos queríamos quedar con las ganas de haber tenido en nuestras manos y que no funcionara. Y deducir la forma de los cambios, cómo se meten, el estar manejando del lado contrario al que estamos acostumbrados a hacerlo. Sí, de hecho. De más. Eso ya cambia bastante. Así es. ¿Qué uso se le dio a este camión ya a partir de que fue restaurado? O sea, tengo entendido que hubo un evento, los, sí, Príncipes de Gales, pasearon en él. ¿Por qué motivo? ¿Qué evento fue el que ayudó a que este camión se pusiera en uso? Bueno, primeramente, el año pasado fue el aniversario del Museo de Autos y Transporte de Monterrey. El camión ahí estuvo presente. De hecho, invitaban ahí con alguna manta a la gente a que se tomara fotos con él. Fue una de las atracciones del evento. Y posteriormente nos enteramos, porque así fue, nos enteramos que en la última visita que hicieron los Príncipes de Gales aquí a Monterrey, pues se pasearon en el vehículo. Ahí está la primera dama del estado con Camila Parker tomándose la foto del recuerdo en el vehículo. Y ahí están sentadas sobre la polvera porque el camión no tiene asientos. Sí, ahí también estuvimos sentados nosotros. Sí. Entonces el camión prácticamente por dentro está vacío. O sea, bueno, funciona y todo, pero en cuanto a asientos, pues ya. Estaba diseñado o rediseñado ahora que se restauró, solamente con pasamanos para que la gente viajara de pie en él. No se contempló en ningún momento ponerle asientos. En cuanto a la restauración, originalmente los tenía, me imagino. Sí, así es, o sea, era, sí, un vehículo de transporte urbano. Y bueno, pues habían contado también que el camión fue utilizado para vender, pues no sé, helados y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, prácticamente lo adecuaron para hacer algo que no debía ser. Sí, cuando llegó a nuestras manos tenía hasta implementos de cocina adentro. Sí. Tenía instalaciones eléctricas por todas las paredes, tenía ductos de aire acondicionado. Lo habían reacondicionado que pareciera o quisiera las funciones de un pequeño restaurante. Prácticamente lo desaprovecharon. Lo criminalizaron. Sí, ahí lo puedes ver. Algo importante también, si te fijas, no tiene ventanas en la parte de arriba. Le faltan dos ventanas y las de abajo, en esa foto anterior, y las de abajo las eliminaron para ponerle una ventana corrediza. Todo eso fue también parte de la restauración. Hubo que quitarlo, clonar las ventanas de aluminio, para lo mismo
como te he comentado anteriormente, tienes que buscar proveedores, gente que te apoye con algunas de las cosas que nosotros no tenemos capacidad en el taller, que sabemos cómo se hacen, pero no tenemos lo necesario. Y nos hicieron unas ventanas, pues la verdad, si no te fijas, no te das cuenta que, no, que sean diferentes. Y se sustituyó todo, ¿verdad? Ahí todavía el camión no era retirado de donde estaba. Cuando lo retiraron, lo hemos comentado, de la manera más violenta, metieron los cables por las ventanas y lo jalaron con una grúa hacia arriba, que el cable hizo las veces de un cuchillo, de una sierra, y dañó terriblemente la estructura del camión. Eso ya repercutió en su trabajo. Por supuesto. Ustedes tuvieron que reparar todos esos daños. Así es. Sí. Y bueno, irónicamente, pues también por coincidencias del programa pasado, pues yo me topé con el camión cara a cara también. Casualmente. Estaba, sí. Así es, en el museo. Este está ubicado en el Parque Niños Héroes. Para las personas que nos están viendo y que quisieran ir a ver el camión y tomarse una foto con él, pues ahí lo tienen en exhibición. ¿Qué sienten ustedes al ver su trabajo en exhibición como una pieza de arte? Pues, ¿qué te puedo decir? Pues, nos sentimos cierta nostalgia de haberlo tenido en esas manos y que ahora está ahí, pero pues muy contentos de ver que nuestro trabajo ande rodando. ¿Tú, Fer? Sí, es bastante, bastante orgullo para nosotros del que la gente pueda apreciar el trabajo de nosotros. Digo, en un vehículo que está pues a la vista de toda la gente que quiera visitar el parque. De hecho, ahí estamos viendo parte del interior, los pasamanos que nos había comentado Fer. Y sí, pues vemos que pues, efectivamente no tiene asientos. Bueno, en la parte de atrás vemos uno, pero sí, el último asiento pues es parte de la forma con la que está hecho el camión, así es que no hubo necesidad de quitar. No había necesidad de quitarlo, exactamente. Y otra cosa es que abajo del asiento es un compartimiento para elementos eléctricos del vehículo. Se retira y por ahí llegas a los letreros, tanto de un letrero lateral que va sobre el acceso de la parte trasera como para el de atrás. Entonces, pues, ahí está. ¿Eso que vemos ahí es parte de la carrocería? ¿O? Es un gancho que se le fabricó. Es el seguro del cofre. Del, sí, así es, del motor. Prácticamente hubo que fabricar, rediseñar. Fue todo un trabajo, pero bueno, pues el resultado final... Podemos ver un camión que prácticamente y con todas las de la ley compite con un camión de la época, del tiempo. Su diseño, la forma de este, prácticamente quedó como nuevo. Aquí vemos, por ejemplo, nos mostraban la parte de donde indica hacia dónde va. Bueno, y dice London Transport. Y pues el número 7, ¿qué se refería? No lo sé. Ahí sí. No tengo la menor idea. Oye, está difícil la pregunta. Déjame comentarte un detalle bien interesante también que no lo hemos tocado. El camión originalmente, el sistema eléctrico era de 18 volts, que aquí no lo hay. Hubo que sustituir todas las lámparas, todos los implementos eléctricos para que funcionara con 12. Y algo bien interesante... Por ahí conservamos entre los detalles y lástima que no lo trajimos. Tenemos uno de los bombillos de 18 volts, completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Sí. Como del tamaño de una pelota de golf y la entrada metálica, la que va hacia el socket, también de un diámetro completamente raro. Pues igual el siguiente programa lo traen y se lo mostramos al público, ¿cómo ves? Me parece bien. Y pues bueno, nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que se den la vuelta por la página de Facebook, www.facebook.com/restaurandohistoriasTV y www.facebook.com/valle-restauraciones. Cualquier duda, cualquier sugerencia, preguntas, con todo gusto, estamos abiertos a todos ustedes. Y pues bueno, nos queda agradecer al director del canal, Javier López, por el espacio, a Pepe en cabina, que gracias a él pues
Estamos viendo todas las imágenes. Un servidor, Juan Pablo Palacios, que está a sus órdenes. Mis amigos. Fer Valle. Fernando Valle. Y gracias también a Gerardo Primo Villarreal, que está por allá. Excelente. Entonces, pues nosotros nos despedimos. Los esperamos la siguiente semana de 10 a 11 de la mañana aquí en Restaurando Historias. Cada objeto tiene una historia, y más cuando el objeto es antiguo. Pero ese objeto no siempre está en las mejores condiciones. Aquí nos encargamos de rescatar esos valiosos recuerdos, restaurándolos y sacándolos del olvido. Restaurando Historias, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, solo aquí en Regio Vivo TV.